costarricenses que ha logrado proyectarse internacionalmente a través de un ejercicio de la talla directa impecable, pero además con un concepto sumamente claro, nutrido de su propia investigación en el entorno, es Aquiles Jiménez. Aquiles Jiménez, a lo largo de 50 años, ha constituido un cuerpo de obra que permite perfectamente atisbar dentro de los encuentros, más que descubrimientos, que ha hecho a través de su relación con el entorno. Es una obra orgánica, en cierta forma, pero también con una visión cósmica, la cual el artista alimenta también a través de una poética que le permite trascender situaciones que alimentaron su experiencia y se concretaron en el material. Desde sus primeras prácticas en escultura a los 12 años, a la par del río Guararí en Heredia, Costa Rica, hasta el desarrollo en el Valle de Motagua, en el duro jade, para producir sus obras conceptualizadas reflejando una trayectoria de casi 60 años de obra escultórica, Aquiles Jiménez se ha constituido en un valor reconocible en la escena plástica centroamericana, ya no solo costarricense. Es un artista consumado, con una práctica escultórica impecable, pero sobre todo con una preocupación fundamental, medular, por lo orgánico, aquello orgánico que nos permite atisbar dentro de lo cósmico, especialmente a partir de un concepto que ha venido trabajando en los últimos 10 años y que es el tema de la montaña. Es una obra interesante, es una obra no centrada en el tema, tampoco es una obra que, a pesar de su limpieza técnica, se preocupe esencialmente por lo técnico, porque todo está al servicio no de una idea en el sentido conceptual contemporáneo, sino al servicio de un símbolo, de una propuesta o una convicción, si se quiere, filosófica y poética. Nos encontramos con Aquiles Jiménez en esta oportunidad para entrevistarlo y para profundizar en su trabajo a través de varias piezas que iremos presentando y desplegando a través de nuestros canales en Ars Criterion. Es un gusto estar en tu casa. Un placer. Y disfrutar de tu trabajo, pero sobre todo poder encauzar esta conversación hacia conocer al artista y, medularmente, cómo concibe su obra. Aquiles, a pesar de que formalmente tu primera exhibición individual tuvo lugar en 1978 en Carrara, Italia, has completado 14 muestras individuales y participado en 137 muestras colectivas en 47 años. La mayoría en galerías oficiales costarricenses, y has recibido 17 premios y reconocimientos por tu obra. Es una marca notable para un escultor que se ocupa de la talla directa en distintos materiales. Cabe decir que yo empecé muy temprano, ¿verdad? Como a la edad de 12 años. Empecé en el Liceo de Heredia, donde había un club de arte. Y ese club de arte lo presidía Olger Villegas. Entonces ahí fue donde yo empecé. Empecé dibujando, después pintura, al final escultura. Y ahí empezó la travesía mía con el asunto de la escultura. Pues ya a partir de ahí me dediqué más que nada a la escultura. Pasé al Castella, después a la Universidad de Costa Rica, unos 3 años que estuve ahí. Y de ahí tuve la oportunidad de viajar a Italia con una beca. ¿Cuáles fueron los tres principales factores que influyeron para que te dedicaras profesionalmente a este medio de expresión artística tan demandante? Haciendo un poco de historia, yo nací en un pueblo allá se llama El Roble, y yo pasaba todo el día en ese era un bosque a la par de un río. Entonces las piedras volcánicas estaban ahí, como vacas echadas, digamos, y ahí estaban, y nosotros teníamos que recorrerlas todos los días. Esas primeras piedras fueron las que me dieron a mí la imagen del material idóneo para trabajar la piedra. Fueron las primeras piedras que trabajé. La piedra para mí es telúrica, me da el sentimiento de la eternidad, me da el sentimiento de logro cuando termino, porque la piedra se resiste, ¿verdad? La piedra es un material que hay que tener una gran disciplina y una gran voluntad para poder trabajarla. Y entonces cuando uno termina en la piedra es mucho más satisfactorio, digamos así. Y sobre todo el sentimiento ese de que uno está trabajando una obra que va a permanecer por muchos años y que no es una obra
etérea, o sea, una obra que se puede acabar con el tiempo. Un poco inspiración de los basaltos egipcios, las esculturas antiguas que tienen 4.000, 6.000 años, están ahí. Ese sentimiento de eternidad me lo da la piedra, la madera no me lo da. Y el bronce no me da el sentimiento de intervención del escultor, porque todo el proceso de fundición es como muy externo, ¿verdad? El escultor. Entonces, en la piedra tenés que empezar, progresar y terminar uno mismo. El contacto vital con la madera y con la piedra, perdón, es muy importante para mí. Eres parte de una generación de escultores comprometidos con la talla directa, fuera en madera o en piedra, que gravitaron bajo la mentoría del dibujante y escultor Olger Villegas, diré que también cantante de ópera. ¿Por qué fue tan influyente Villegas en tu decisión de convertirte en un escultor profesional? A través del club de arte nos inició en el arte en general, pero como él era escultor, entonces hubo énfasis en la escultura. Habíamos un grupo ahí que trabajamos y una vez concursamos, había un concurso intercolegial. José Salazar, que era un compañero mío, y yo ganamos los premios. Él ganó los primeros premios en dibujo y escultura, y yo gané los segundos. Eso nos valió la beca para ir al Castilla. Bueno, entiendo que la tuvo que pelear Olger La o peleó, Arnoldo Herrera, sí. porque no, Arnoldo Herrera no los quería a ustedes. No, él decía que él no creía que nosotros hubiéramos hecho las esculturas, que no, nosotros no teníamos, digamos, la capacidad para hacer eso. De ahí en adelante cambió la vida, ¿verdad? Sí, a través de esa beca nos encontramos con Néstor Celedón en el Castella. Néstor nos introdujo a la piedra, ¿verdad? Entonces ahí, a partir de ese momento, fue que yo me dirigí por el lado de la piedra. Néstor Celedón es un escultor que trabaja sobre todo la madera. Pero en el taller de él, pues trabajamos piedra. Y entonces nos enseñó a querer la piedra, a respetar el material. Muchos artistas han comisionado a otros en la historia del arte sus obras modeladas originalmente en arcilla, en barro o en yeso, para que sean fundidas en metal, o han contratado talleres para que otros artífices tallen directamente sobre la piedra sus representaciones bidimensionales. Pero en tu caso, has desarrollado la disciplina para crear integralmente tus obras, manejando las extremas exigencias a que esto obliga. ¿Cuál es la visión o el sueño que te ha mantenido enfocado hasta convertirte en quien eres hoy y mantener este enfoque integral? Bueno, el arte es una búsqueda y es una búsqueda espiritual. Para mí el proceso es muy importante. Yo creo una imagen. Cuando yo diseño, lo hago como diseña un niño. O sea, donde las imágenes salen ya procesadas. Yo no creo en el proceso de diseño que a veces se utiliza. Entonces, espontáneamente creo que esas imágenes tienen que surgir de un mundo interno donde uno, pues, donde está todo el acervo, toda la parte que uno ha vivido en la vida. Entonces, empezando desde ahí, yo creo que la escultura es un proceso que hay que disfrutarlo. O sea, se disfruta la imagen de la primera imagen, donde nace la forma. Después, el enfrentamiento con la obra es. En diferentes etapas es un momento que se disfruta diferente. El desbaste, por ejemplo, que es más duro, que es un proceso más fuerte. Después viene la parte de la formación del volumen. Y la parte del detalle, donde se estructura lo más profundo de la fuerza de la forma, o sea, donde los esquemas de movimiento tienen que corresponder a una fuerza interna estructural. Y es ahí también el momento donde se disfruta, porque hay un momento en que uno dice, aquí está y aquí lo logré. Logré unir cada línea y cada volumen en base a un sentimiento de fuerza interna, fuerza estructural. Esa parte se disfruta muchísimo. Al final vienen los detalles, pero yo creo que se disfruta todo el proceso porque cada parte del proceso me da
me da una satisfacción especial. ¿Podríamos entonces resumir que tu visión o tu sueño ha sido disfrutar este viaje a toda costa, a partir de lo que más te gusta? Pues sí, sí, porque digamos, yo pienso que el sentimiento de obra acabada es muy importante. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ya te comenté que el bronce no me atrae mucho porque hay una parte donde la obra se aleja. Se subordina a otro equipo. Sí, y hay otras manos que la manipulan. Y entonces hay un momento en que uno no sabe, no tiene digamos, el dominio completo de la obra. A mí me gusta terminar la obra porque casi en la mayoría de las obras tengo mucho, mucho, mucho aprecio por el detalle. Y sin embargo, has declarado que la satisfacción más grande, el gozo más grande que tenés como escultor es el proceso, no la obra final, aun cuando esa es la meta. Sí, la obra final, pues eso es una satisfacción interesante, pero el proceso es donde se aprende. Mm. Donde se evoluciona. Y entonces, digamos, si la obra final fuera la meta, entonces uno la termina y quizás ya no hay nada más que decir. Uh-huh. O sea, la obra final, pues, nos da la certeza de que lo podemos lograr y que tal vez expresamos algo que queríamos expresar. Pero tiene que dar cabida a otras cosas, ¿verdad? Normalmente las obras tienen que ser el inicio de otras obras, de otros procesos, de otras etapas. Grandes escultores, o por lo menos reconocidos como Auguste Rodin, Constantin Brancusi, Henry Moore, Giacometti y el propio costarricense mexicano Francisco Zúñiga, han evidenciado en distintos momentos de sus carreras un profundo interés por el llamado arte primitivo, fuera africano, asiático, de Oceanía o indígena americanista. Y esto transformó profundamente la escultura desde el siglo pasado, marcó. En tu generación muchos escultores han estudiado el arte precolombino mesoamericano en lo particular para extraer lo que llaman esencias estéticas y concebir obras técnicamente refinadas y conceptualmente sintéticas. ¿Te identificas con esta indagatoria? ¿Por qué sí o por qué no? Mi primera experiencia con el mundo, o el mundo real, llamémoslo así, fue mi experiencia de niño, en un bosque y en un río, donde yo viví el mundo como una unidad. O sea, para mí no había diferencia entre el río, la arena, el bosque, las aves, el viento entre las ramas de los árboles. Yo creo que yo lo sentí y lo viví como una unidad completa, un poco animista, por si se quiere decir. Entonces, cuando yo empecé a hacer escultura, yo casi que concebí la escultura como una unidad donde yo puedo, no introducir, porque eso sería como un proceso mental, concebir la obra como una totalidad donde pueden vincularse muchos, muchos aspectos de la naturaleza. Digamos, inclusive complicados como la noche, uh-huh, el presagio, la naturaleza misma, no sé, el agua, la música. Siempre me gustaron esos temas que son un poco abstractos, pero que me obligan a concebir la obra como una totalidad. Entonces, dentro de ese, digamos, concepto globalizante, digamos, uno de los aspectos que he sentido es un poco el arte arcaico, ¿verdad? Okay. La estructura formal de las culturas arcaicas. No los he estudiado como una forma de diseño, okay, pero he tratado de asimilar, de interiorizar las fuerzas vitales de la naturaleza y las fuerzas vitales de las culturas antiguas, ¿verdad? Entonces es lo atávico lo que te ha traído, sí, hacia esa naturaleza. Sí. Y esa experiencia perfectamente se puede emparentar con la que pudieron tener esos escultores primitivos indígenas, sí, al enfrentarse, sí, a la naturaleza. Claro, sí, porque detrás de todo fenómeno siempre hay un presagio de forma, una forma vital que genera las demás. Y ese sentimiento de profundidad en la naturaleza es lo que me ha llamado la atención, porque de ahí surgen
Todos los fenómenos y todos los milagros, ¿verdad? De ahí lo telúrico permanente de en toda tu obra. De lo telúrico, sí. Exceptuando tus primeras obras en arcilla, tu primer gran tópico fue la maternidad, cuando lo desarrollaste en Italia. Luego vino la serie de los músicos, los presagios, la noche, los guardianes y ahora las montañas. Esto último produjo un reconocimiento nacional en el 2014 con el premio Aquileo Echeverría en escultura. ¿Cómo abordas la fase de conceptualización y planificación de cada una de estas nuevas series y las obras que la terminan integrando? Bueno, la serie de la montaña es la serie más grande que he realizado yo. De hecho, tengo varios años de estar trabajándola. Todavía estoy en ese proceso. Yo empecé, digamos, interpretando algunos fenómenos del bosque, ¿verdad? Como la, no sé, el presagio, los guardianes de la noche, con la noche, la montaña. De pronto caí en que la montaña comprendía todos los fenómenos en sí. O sea, entonces me dio la oportunidad de empezar a trabajar la montaña como un tema que muchas veces es tema de la pintura, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no se puede introducir los espacios lejanos, los paisajes en la escultura, que es un volumen de tacto, ¿verdad? Entonces esa combinación de eso con la luz me dio la oportunidad de conceptuar una escultura que involucra al ser humano muy, muy sutilmente, la montaña y otros fenómenos de la montaña como la nube, la lluvia, los lagos subterráneos y todos esos fenómenos que yo viví de niño, ¿verdad? Y entonces se me ha hecho realmente un tema riquísimo porque cada vez encuentro más cosas que puedo involucrar en la escultura. Es muy interesante esa visita casi obsesiva tuya al tema de la montaña, porque es un tema tanto místico, ¿verdad? En las culturas precolombinas. Generalmente los sitios altos son los sitios de adoración. Las pirámides emulan las montañas. Y continuamente es el sitio desde el cual el sumo sacerdote articula sus hechizos o su magia sobre los fenómenos o su relación con los astros. Entonces es fascinante para mí cómo la montaña tiene ese valor místico, simbólico, y cómo te has ocupado de ella y no la puedes soltar. Sí, imagínate que yo en mi río, porque yo siempre he dicho que ese río era mío, nos bañamos ahí todos los días y teníamos contacto con todo lo que estaba alrededor. Ahí encontraba yo las imágenes, o supe después que esas imágenes provenían de ahí. Y la montaña, que es el volcán Barba, estaba así al norte. Y siempre nosotros nos podíamos mover, digamos, en casi por todas las fincas, porque antes se podía hacer eso. Solo nos habían dicho que en la montaña, a cierto límite, no podíamos entrar, porque era, pues, peligroso, ¿verdad? Entonces, la montaña pasó a ser también como un ente vivo que se le vestía cierto misterio, porque era impenetrable, ¿verdad? Entonces, ahí no se puede ir, y sin embargo, era el ente que manejaba o guiaba todo lo que estaba abajo, ¿verdad? Nosotros teníamos que volver a ver la montaña para ver si iba a venir una crecida en el río o cualquier cosa que pasara abajo, la montaña lo iba a predecir, ¿verdad? Entonces la montaña era mágica y era un simbolismo de quiero decirte, de permanencia. Entonces, y de misterio, sobre todo de misterio, porque entonces la montaña se convirtió en una en algo espiritual, por decirlo así, o en algo de poder. Y entonces era también la que nos hacía posible todos los fenómenos que estábamos viviendo abajo, ¿verdad? La lluvia, el viento, las crecidas de los ríos, o sea, todo estaba unido a la montaña, y la montaña era entonces un, en ese momento era un ente, ¿verdad? Un ente. Mi papá viajaba a la montaña y nos contaba historias de muy misteriosas, ¿verdad? Entonces se convirtió en algo digno de tomarle atención, ¿verdad? Queda claro que tu niñez no fue fácil, el entorno, las limitaciones económicas, el ambiente y demás afectaron de alguna manera y nutrieron tu experiencia de vida
a veces de manera directa o dolorosa. Pero te interesa que tu obra sea leída como una sublimación de ese dolor, esa angustia y esas limitaciones, o tu propuesta es otra. Yo creo que lo último, o sea, yo quisiera expresar con mis obras el misterio de la vida, el misterio de la creación, la potencialidad de la naturaleza, la potencialidad de las montañas, ¿verdad? Como obra poética, como metáfora de la vida. No tan que en realidad la parte difícil pasó. Y la parte creativa superó eso, digo yo, y entonces mi propuesta es hacia el vínculo con la creación y que la gente pues poder transmitir algo a la gente que puede ser un misterio o un aporte sensorial o un aporte existencial al espectador. Eso es interesante porque cuando uno observa tu trabajo, cualquiera de las series, lo que encuentra sobre todo es un valor más simbólico, si se quiere, hasta, pero menos psicológico. No estás tan ocupado de estar transmitiendo emociones como de estar transmitiendo conceptos, ¿verdad? Que realmente lo ponen a uno a pensar. Y eso, que no sos un artista conceptual. Sí, no. O sea, no es tu primaria preocupación el mensaje, ¿verdad? Sino esa cosmovisión, ese encuentro tuyo con la naturaleza. Entre una y otra serie, uno nota ciertos rompimientos formales, excepto el somorfismo aparente de las obras de tus inicios, la verticalidad en Los Guardianes o lo rotundo en Las Montañas y la expresión del tiempo y el espacio. De hecho, uno puede emparentar tu producción a un estilo personal, marcado por el acento figurativo muy estilizado, llamativos puntos focales que pones por ojos, el pulido detallado que produce un brillo y pliegues que hacen parecer cada pieza como contenida por la línea o los perfiles. En alguna entrevista has defendido el argumento que la esencia del arte es la transgresión, pero tu obra ha transitado de una serie a otra con un tono casi conservador, evolutivo más que disruptivo. Sí, cuando yo hablé de la transgresión, hablé de la transgresión inicial, o sea, la transgresión que constantemente uno tiene que transgredir para poder crear. O sea, el poeta tiene que transgredir las palabras para ser poeta. O sea, no se puede hacer poesía con las palabras del diccionario. O sea, tiene que haber una transgresión profunda, ¿verdad? Lo mismo en la escultura, tiene que haber una transgresión al diseño, a la copia tradicional, bueno, el realismo tradicional. El realismo normal, ¿verdad? Entonces, esa transgresión es lo que caracteriza para mí el arte, ¿verdad? O sea, cualquier arte, no solo la escultura. Ahora, en las etapas mías, cada etapa llegó un momento en que se saboreó, o sea, se terminó y casi que presagió la siguiente etapa. Okay. O sea, ha habido como una unión sustancial, ¿verdad? No es que yo me ponga a decir, bueno, ya hasta aquí esta etapa y aquí la otra, sino que hubo como un proceso subterráneo de cambio, ¿verdad? Entonces no sentí, en realidad, de pronto me vi siendo una etapa diferente y casi siempre una etapa o una serie le donó a la siguiente logros, ¿verdad? Tanto que algunas piezas parecen de las series anteriores. Sí, sí, sí. A pesar de que reconozco eso, que tienes toda la razón, pero hay piezas que yo he encontrado en colecciones muy recientes que te remontan a cosas que produjiste tempranamente. Entonces, por eso digo yo que esa huella, esa memoria no desaparece. Sí, sí, al final de cuentas es una unidad. Sí. Si lo podemos hablar, es una unidad total. Donde se va evolucionando, usted sabe que la evolución en el arte no es lineal, sino que de pronto te vas atrás, te vas adelante, te vas a medio lado y vas creando cosas. A veces yo mismo me doy cuenta que ciertos detalles los había aprendido en una colección anterior y que evolucionó subterráneamente y apareció. Y me encanta eso. A pesar de la formalidad con la que a veces hablas y escribes, especialmente cuando escribes, en que se nota que pensás mucho el argumento, cuando te oigo hablar de tu trabajo, parece que el acercamiento es más intuitivo,
¿Verdad? Que, o sea, no es un enfoque racional típico, no es que pensé toda la idea de tapa a tapa y A, B, C, D y la relación causal en la construcción de la pieza, sino que hay algo intuitivo, estás reconociendo algunas cosas, pa, y volvés a ellas y te remontan. Sí, sí. Yo cuando di clases tuve mucho, no confrontación, pero mucha divergencia con los conceptos que se enseñaba, porque yo iba en contra de la idea, de la razón como origen del arte. Uh-huh. Y yo decía, bueno, el arte es imagen, viene más allá o más acá de la idea. Si no, todos los artistas serían, todos los inteligentes serían artistas, ¿verdad? Y no es así. Sí, no es así. Entonces tiene que haber un misterio, tiene que haber algo diferente. Entonces, Arturo Martini, el escultor italiano, decía que los antiguos tenían la síntesis de la imagen y que el escultor moderno buscaba la simplicidad del volumen. Entonces ahí se establece una diferencia garrafal, ¿verdad? Entonces él decía que esa síntesis de los antiguos era la síntesis que surgía como el niño que saca su imagen, sin procesos elaborados de diseño. Mientras que él criticaba al escultor moderno porque decía que le aplicaba un proceso racional y de diseño a las obras, y entonces era el producto era un volumen hueco, sin espíritu, sin imagen, sin poesía, ¿verdad? Pero yo siempre he creído en eso, ¿verdad? En esa... yo creo en la escultura como creo en la poesía. Okay. Y la poesía no es racional. Uh-huh. O sea, pensando no puedo hacer poesía, que lo diga cualquier poeta, ¿verdad? Lo concreto no podría ser poesía. Exactamente. Es interesante. Volvamos por un momento a obras tuyas que guardan semejanzas estéticas con otros discípulos de Olger Villegas, como por ejemplo Jiménez de Heredia. ¿Reconoces que algunos rostros y acabados de tus figuras tienen o se pueden emparentar o encontrar también en Jiménez de Heredia? ¿Reconoces esta mutua influencia o tal vez esta toma y daca sin atribuir el crédito entre ustedes dos? Usted sabe que nosotros nos fuimos juntos para Italia. Así es. Una vez aquí vino una señora y precisamente esa escultura que está ahí, que yo la traje de Italia, se llama Sonador de Ocarina. Uh-huh. La señora me dice, pero esto es como... Me dio a entender que estaba haciendo como una, o sea, que estaba inspirado en algo de Jorge. Exacto. Entonces, como me lo dijo una segunda vez, yo saqué el libro y le digo, le leí la fecha. Y cuando se dio cuenta que eso era 1978, 79, entonces me dice, es al revés. Es al revés. Y entonces yo hice ya, cosa que no he publicado mucho por el momento, yo hice ya una serie de maternidades esféricas, así las llamé. Uh-huh. Mandé a traer aquí, hay un colega que me mandó una información sobre las esferas, y yo hice una serie de maternidades esféricas, y él las vio, ¿verdad? Él las vio. Entonces, yo creo que a veces esas cosas, pues, le quedaron a él en su imaginario, no sé, de pronto salió con el asunto de las esferas, y hay cosas que son obras mías que surgen como variantes, ¿verdad? Uh-huh. Cuando yo hice las maternidades esféricas me di cuenta que el asunto era de puro diseño. Uh-huh. O sea, de pronto dije, bueno, yo hice como, no sé, unas 8 o 7, no me acuerdo, y cuando yo me di cuenta le digo, ¿y para dónde voy? Porque una vez que ya, lo que hice fue obligar a la maternidad a convertirse en esfera. O sea, estaba obligando a la maternidad a convertirse en una forma geométrica. No me gustó porque era una solución de diseño. Exacto. Entonces no le vi posibilidades profundas de evolución, porque una vez que me salía de la esfera ya no iba a poder evolucionar. Entonces yo abandoné ese periodo y seguí con otras cosas. No, de hecho tienes razón en el sentido de que ese tipo de enfoque hacia el diseño termina siendo un callejón sin salida. Sí. Termina redundando, y es lo que yo justamente critico en Jiménez de Heredia, pero yo me echo el pleito de criticarlo. Uh-huh. No quiero que vos te pelees. Lo que sí me interesa es dejar claro que estas situaciones sean en la historia del arte,
Nunca se me olvida el trabajo de Jorge Oteiza y cómo Chillida toma trabajos que fueron desarrollados 2 o 3 años antes por Oteiza y los presentan. Y la gente no tiene memoria en 3 años, siendo los dos vascos, viviendo casi en la misma ciudad y conociéndose. Sí, Juan, sí. De que uno le está tomando prestado al otro sin dar el crédito respectivo. Escribí en 1986 sobre tu obra en el marco de la presentación del colectivo Cuarzo. ¿Te sientes cómodo trabajando con otros escultores? ¿Cómo ha beneficiado esto tu obra y proceso? Puedo decirlo ahora, después de tanto tiempo. Yo creo que tal vez perdí muchísimos, muchísimos años organizando grupos. Yo me metí a organizar simposios, bienales. Uh-huh. Muy desgastante y no llegamos a conclusiones tan, o sea, no llegamos casi que a nada, ¿verdad? Lo que sí me dejó fue un montón de enemigos. Sí. O sea, típico del ambiente aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que si uno no da todo y sigue dándolo, entonces ya uno es el ¿Tiene algo que ver el oficio en esto? Porque yo aprecio mucho a Olga y aprecio mucho a Néstor. Uh-huh. Pero me siento y me hablo uno del otro y es como que le mentara a la madre. Es decir, si yo digo, ¿qué les pasa a estos dos? Son grandes maestros en lo suyo, cada uno en su estilo, y han tenido sus propias conquistas y logros en la historia del arte costarricense y más allá. Y sin embargo, existe ese resquemor, esa rencilla, esa... Y yo digo, esto es algo más que celos. Sí, es una competencia rara entre los escultores. Yo creo que tal vez una de las cosas que uno puede decir es que somos muy pocos. Uh-huh. Y que el trabajo de escultor es muy solitario. Estamos acostumbrados a meternos a un taller y trabajar, y trabajar, y trabajar. No tenemos, Luis Ferrero nos criticaba eso, no teníamos relación con pintores, con escritores, que parece que en la época en que él vivió, sí. Sí, claro. Entonces, nos aislamos, en otras palabras, nos aislamos y entonces, yo pienso que ahí surgen esas celos o esas cosas que surgen en este país, pero tal vez también puede ser algo del costarricense, ¿verdad? Puede ser algo. De nuestra idiosincrasia. Sí, porque digamos, yo viajo mucho a Guatemala y allá he sido recibido, pero de una forma genial, especial, por los colegas de allá, ¿verdad? Entonces yo tengo más amigos escultores de allá que aquí, ¿verdad? Que conste que yo aquí tengo relación con varios, ya sea cercanas o más lejanas, pero yo tengo relación. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la época en que yo estudié, en la Universidad de Costa Rica, ya los cuatro escultores, los cuatro que daban clases, no se soportaban unos a otros, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, desde ahí tal vez empezaron ciertas distancias, ciertas cosas. Yo no sé, tal vez depende también de que son gente que tiene carácter muy fuerte, ¿verdad? Que son como, el medio lo demanda. Sí, sí, y también la frustración, porque aquí... es un país pequeño donde subsistir del arte o sobre todo la escultura es un reto enorme, ¿verdad? Porque somos pocos, no hay apoyo de nada, el gobierno prácticamente está cerrando las puertas a todas las manifestaciones artísticas, y las artes plásticas, la escultura es una de las que más han sufrido, ¿verdad? Porque además es la más costosa de producir. Sí. O sea, los recursos de pintar una obra al óleo o dibujar en comparación con tu trabajo, o sea, no hay comparación económica. No hay. Sí. Nada más si la quisiéramos ver bajo esa dimensión. Sí. Una pregunta, ¿qué es lo que primariamente te ha interesado siempre representar en tu obra? Suena como una pregunta obvia, porque uno ve la figura, uno ve los elementos del entorno, pero no me parece que sea realmente lo temático tu primaria preocupación. ¿Te interesa realmente representar algo en tu obra? ¿Es la representación tu meta? Primero, nunca, hasta donde yo he podido lograr, nunca he querido representar. Ok. O sea, he querido invocar. Ok. He querido presagiar. Yo he querido que la imagen mía de la escultura sea
Tal vez no le llamemos universal porque suena muy, muy, muy ampuloso, sino una imagen que comprenda muchas cosas a la vez, que no represente algo en particular, para que la escultura también tenga sus múltiples lecturas, ¿verdad? Porque la escultura mía casi siempre la leen, depende del espectador, la lee de muchas formas diferentes. Desde el que me dice que tal escultura es un vampiro, a la persona que comprende un poco más o siente un poco más en la globalidad de la pieza y siente varias cosas a la vez, pero no la define. La idea es que no la definan, porque si la definan es un concepto. El que define es porque lo está aplicando un proceso conceptual. Yo quiero que se escape a ese proceso conceptual, que el espectador no pueda definirlo de buenas a primeras. Me gusta, me recuerda la verdad cúbica de Rodin, que partía de que el objeto en el espacio, el objeto escultórico en el espacio, va cambiando significado conforme lo recorres. Claro. O sea, no hay una sola forma, una sola arista para verlo. Henry Moore iba un poco más lejos, siendo en algún momento discípulo conceptual, ¿verdad? Porque él estaba en la guerra mientras moría Rodin. Henry Moore afirmaba que la escultura no debería representar el movimiento físico real. Pero Brancusi, por su parte, produjo piezas inspiradas en aves y peces con un movimiento físico, recreándolo con rodines sobre un pedestal que se convertía en parte de la escultura. ¿Crees que tu obra afecta el espacio en que se inserta, recreando el sentido de movimiento? Sí, decía, creo que era Bachelard, que darle espacio vital a una obra de arte era darle más espacio de lo que ya tenía, el objeto tenía. Exacto. Entonces sí, el espacio es lo que rodea, lo que rodea supuestamente el volumen. El volumen afecta al espacio, el espacio afecta al volumen. Cuando yo diseño una obra, diseño tanto el volumen como el espacio. Okay. El espacio generando energías hacia el exterior. Y si hay algún espacio interno, pues haciendo que ese espacio interno se comunique con los espacios. La obra tiene que generar espacios virtuales, pero más que virtuales, espacios poseedores de significado, que a veces es muy difícil de explicar eso, ¿verdad? Porque se dice el espacio es la nada. No, en escultura el espacio no es la nada, el espacio es un elemento vital para sentir el movimiento en general. Por ejemplo, hay algo que yo llamo cohesión, punto de cohesión. Es donde el punto donde uno observa la obra y uno siente que ese punto está uniendo toda la estructura, toda la energía de la obra. A veces ese punto de cohesión está fuera de la escultura, o sea, dándole una importancia preponderante al espacio. Correcto. Entonces es un juego. El espacio es un volumen etéreo, ¿verdad? Es interesante. ¿Sí? Tradicionalmente se creía, y yo creo que todavía algunos escultores lo creen, que la escultura empieza allí donde la materia toca el espacio. El espacio es para ellos un marco que rodea la masa, y el volumen escultórico se convierte así en una expresión de ese concepto. Artistas como Archipenko, Lipschitz, Brancusi, Calder, Smith y muchos otros estiman, por el contrario, que la escultura en un sentido moderno se inicia cuando el espacio se haya rodeado por la materia. ¿Cuál es tu posición al respecto? El espacio rodeado por la materia. Bueno, se da en momentos en que una obra tiene un espacio fundamental donde el espacio central es importante y la obra lo rodea. Lo rodea, pero eso no es una definición como muy importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una relación dialéctica. Okay. Para mí es una relación dialéctica. No puede existir. Hay momentos en que una obra tiene su centro expresivo enfocado en la materia, y hay obras que tienen su centro enfocado en el espacio, y hay obras que hacen una relación dialéctica entre una cosa y la otra. Para mí el espacio es fundamental, ¿sí?
pero no conceptualmente como lo explican estos últimos, porque entonces es, hay una sensación de que está confuso el concepto uh-huh. para mí, como escultor. Entonces, sí, el espacio vibra y genera, uh-huh. ¿verdad? Y es parte del equilibrio, de la síntesis, del equilibrio de la forma. Como decía Arturo Martínez, que el equilibrio era empujar a alguien para que se cayera y el ritmo y el equilibrio era los movimientos que hacía la persona para no caerse, ¿verdad? Entonces, no es tan mecánico el ritmo, no. ¿verdad? El equilibrio tampoco. Entonces, ¿qué es lo que decía Martini? Que la escultura era una energía que surgía, que yo comparto muchísimo, y que el escultor lo que hacía era detener esas energías en un momento dado. Yo pienso que es así, ¿verdad? Porque yo pienso que hay un punto donde la energía nace y se convierte en estructura. La estructura se convierte en esquemas de movimiento. Okay. Y esos esquemas de movimiento uno los va manejando. Y entonces ahí donde interviene, por ejemplo, el espacio. El espacio es parte generador uh-huh. de esa estructura de movimiento. El espacio es el pentagrama. Las notas las emite sí. el objeto. Sí. Con frecuencia has vinculado tu obra escultórica a lo que llamas una especie de frecuencia lírica o poética, uh-huh. que partiendo de lo telúrico o orgánico se proyecta como cósmica y hasta espiritual o metafísica. Eres una persona espiritual. ¿Cuáles son las convicciones profundas que permean tu obra? Yo creo en el misterio de la vida. Yo creo en la capacidad del artista de permear la realidad, que es de la primera realidad, para crear nuevas realidades. Espirituales, ¿verdad? Porque yo a veces pienso que la poesía, el aspecto poético de una obra es toca o deslinda con lo espiritual. Uh-huh. Ahora, para mí lo espiritual es lo cercano a la naturaleza. Uh-huh. Okay. Soy un poco animista en eso, ¿verdad? Entonces, para mí las cosas tienen que tener un misterio y a la hora de crear, pues uno tiene que darle a ese volumen y a ese espacio, comprensivamente, un carácter de inédito, de fenómeno, de fenómeno, ¿qué decirte? ¿Descubrimiento? El descubrimiento, sí, y de potenciador de lo que no existe. Okay. Porque si algo... Haces visible lo invisible. Sí, si algo existe, ¿para qué te vas a tomar la molestia de hacerlo, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, la buena obra tiene que transmitir esa vacuidad okay. de lo que no existe, ¿verdad? Y esa vacuidad de lo que te puede aportar como un susto del sensorial, ¿verdad? Como una cosa que tenés que enfrentarla y que nunca la has enfrentado, ¿verdad? Uh-huh. Hablemos ahora de tu exposición más reciente, que es La Travesía del Jade, en el Museo del Jade. ¿Qué te motivó a desarrollar esta propuesta? ¿Fue el acceso patrocinado al Valle de Motagua para aprender a tallar en este durísimo material que es el jade? ¿O la perspectiva de expresar algo diferente, algo distintivo con respecto a la obra precedente en términos de transparencia y color? Hace varios años yo viajo mucho a Guatemala, entonces tuve la oportunidad de conocer un señor que se llama Pedro Canivel, que tiene un taller al frente del lago Titlán. Bueno, se me presentó la oportunidad de poder trabajar ahí con los muchachos cachiqueles, que son los que trabajan jade. Pues para mí era todo nuevo, el material, ¿verdad?
las técnicas y inicié un proceso de interiorización del material, ¿verdad? Entonces, ¿por qué travesía? Porque, bueno, el jade se forma a grandísimas profundidades por choques de placas intercontinentales que en un momento dado, por algún cataclismo, algún movimiento terrestre, surgieron a la superficie. Esa es la primera travesía. La travesía del material de las profundidades de la Tierra a la superficie. Después, la segunda travesía fue la que hicieron los indígenas guatemaltecos trayendo el jade acá para que se pudiera trabajar aquí las obras que están en el Museo del Jade. Y la tercera travesía, mis viajes a Guatemala a trabajar, a aprender la técnica para traer obras y exponerlas aquí como una propuesta, ya no como artesanía, que es lo que se trabaja en muchas ocasiones en Jaya, sino como una propuesta de un escultor pues de este siglo que quiere aportar algo a la dimensión del Jaya y a la dimensión de la escultura en un material novedoso, ¿no? Se entiende lo de la travesía, pero cuando uno navega la exposición, lo que encuentra es una saturación. O sea, son como muchos años ubicados en un mismo espacio. O sea, las piezas no son ni temática ni conceptualmente las mismas entre ellas. Representan distintos momentos de tu desarrollo como escultor. O sea, conceptualmente yo no puedo decir que es una exposición uniforme. No, no lo es. El material es lo único que las une. Sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, voy a hacer cuando yo empecé a trabajar las piedras volcánicas de mi pueblo, las piedras volcánicas tenían en sí mismo, como son normalmente redondas, tenían una cierta coherencia y cohesión en sí mismas, eran una sola unidad. Cuando llegué a Carrara y me enfrenté al mármol, resulta que yo sentía que el mármol era un retazo de la montaña, o sea que no sentía como la unidad de la piedra ahí, sino que la unidad estaba en la cordillera. Me costó mucho dar el paso porque no sentía eso, la unidad. Cuando introduje la luz en el mármol, ya le encontré un significado interno, digamos un argumento poético. Con el jade también pasó que tuve que interiorizar el jade como material, como simbolismo, como piedra preciosa, como piedra de reyes y de dioses, ¿verdad? Además del proceso del aprendizaje, tuve que pasar un proceso de entender y de contextuar el jade en la cultura maya y de ahí evolucionar hacia mi obra. Por eso en la exposición hay diferentes etapas donde yo fui como casi como progresando en esa interiorización del material, que me costó un poco, ¿verdad? Porque siempre interiorizar un material cuesta mucho, porque no se trata de coger un material y trabajarlo como si fuera otro. O sea, cada material tiene su esencia, su espíritu, su forma de su forma de resistirse, inclusive, ¿verdad? Porque ahí valía mucho. O sea, la dureza del jade pues necesitaba una actitud mía diferente. Y un proceso que, bueno, yo me sentaba mucho ahí a frente del lago a dibujar, tratando de absorber un poco los espacios del lago. Y compartir también las experiencias con los muchachos cachiqueles, que bueno, que hablan español, pues se pasaban todo el tiempo hablando cachiquel. Pero también de entender un poco, sentir un poco la cultura de ellos ahí en presencia, trabajamos muy bien, nos llevamos muy bien. Entonces, todas esas experiencias fueron aunando, digamos, pequeñas cosas al proceso. Y de pronto fui introduciendo algunas cosas, algunos elementos. Ya ahí no podía trabajar con la transparencia. Pues al final se puede, pero con los viajes que yo eché, no podía quedar ahí
medio año haciendo una obra, ¿verdad? Pero si introduce el agua, por ejemplo, introduce, introduce otros elementos importantes en un proceso que yo terminé en 5 años fueron, sí. Eso es realmente una representación, una fotografía a una importante parte de tu trayectoria, pero retomando casi tus casi 50 años de labor escultórica. Sí. Es una extraordinaria síntesis. ¿Te arrepientes de algo como persona, como escultor? A veces me arrepiento de no haber producido más. Ok, de haberte ocupado en otras cosas que te drenaron energía para lo que te amas. Ya te comenté, por ejemplo, el hecho de que yo dediqué mucho tiempo a organizar y ayudar a cierta gente que estaban empezando, que al final, a esta distancia de mi vida, pienso que perdí el tiempo. Después di clases, pero en un momento de mi vida pensé que también perdí el tiempo. Pero después me di cuenta que eso me dio la oportunidad de hacer mi obra. Uh-huh. O sea, con lo que yo ganaba como profesor, podía hacer mi obra, no tenía que estar dependiendo de venderla para también los gustos de los clientes. Entonces eso, al final, fue una buena inversión de tiempo, digo yo. Y bueno, últimamente también he estado haciendo otras cosas, pero también muy satisfactorias. O sea, que me han dado mucha, aparte de la escultura, me han dado satisfacciones, ¿verdad? Siempre es una pregunta difícil porque los artistas que he entrevistado a lo largo de 40 años siempre me dicen que su última obra es su mejor obra. Pero, ¿vislumbras alguna obra tuya como tu obra maestra? Pues no. No, porque siempre hay un más allá, ¿verdad? Ya en estos días que yo terminé la exposición, yo dije, puño, fue tanto tiempo y tanto estrés, voy a descansar. Ya los días, a los pocos días, ya estaba maquinando cuál era el próximo proyecto, ¿verdad? Entonces, ayer, antier, empecé un nuevo poemario. Entonces, siempre uno está en eso, en ese proceso de qué es lo que lo mantiene psicológicamente vivo a uno, ¿verdad? Y entonces es muy importante, pues, tener viva la idea de que uno puede aportar más. ¿Hay alguna obra que realmente te haya producido la mayor satisfacción? Como yo he trabajado por series, series que a veces son muy, muy grandes, a veces son muy pequeñas. En cada serie siempre he tenido una obra que ha sido como la predilecta. De hecho, mi sentimiento es de que esa obra casi que tiene la síntesis de toda la temática. Pero han sido varias, entonces, en el sentido de que cada serie, pues, pretendía algo diferente más. ¿Y cuál es la obra que no has podido entonces realizar? Bueno, en este país, pues no necesariamente es importante, pero en este país es un país que nunca nos ha dado la oportunidad de hacer obra monumental, digamos así. O sea, todos nosotros tenemos el sueño de hacer obras monumentales, pero nunca hemos tenido la oportunidad, digamos, de hacerlo por diferentes motivos. El motivo principal es el económico, ¿verdad? Ahora, aquí hay talento en la escultura como para que hayan habido, digamos, propuestas excelentes, ¿verdad? En escultura, digamos, urbana. Yo que di clases, tenía alumnos y alumnas, pero buenísimas, buenísimos. Se malograron, o sea, se dedicaron a dar clases, se hicieron otras cosas. Esa gente en otros países, yo creo que serían escultores o escultoras geniales, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de la escultura acá va a contrapelo del desarrollo cultural, digamos. Pues sí. Hay muchas cortapisas para ese desarrollo. Sí, vos viste ahora que eliminaron el artículo 6 de la ley 6450. Sí. Por ahí me dijeron que habían pasado una ley que decía que todo el que tenía obras de arte y joyas tenía que pasarlas a Hacienda. A tasarlas. Sí, o sea que ya eso no es indiferencia, ya eso es acoso. Acoso al arte. Expoliación. Sí, o sea, eso es cerrar las vías, cerrar las posibilidades de todo. Entonces uno en este país tiene que hacerlo todo, como dicen vulgarmente o popularmente, a huevo. Porque si no, no se hace. O sea, no hay, uno no puede soñar aquí que le den un apoyo.
un apoyo como en otros países, ¿verdad? Que no sé, está Marín en México, que ha hecho unas grandes cosas, pero el gobierno tiene un apoyo fundamental del Cuando la gobierno. gente habla de Zúñiga, se olvida que Zúñiga no sería Zúñiga sin México. Eso Así de sencillo. así es sencillo, Así de sencillo. sí. Porque ni siquiera su primera gran obra, la única que él consideró importante acá, que es la maternidad, realmente ocupa el lugar que debería. Si volvieras hoy, ¿qué te gustaría que dijera tu lápida? Aprendió a encontrar sin buscar y trató de encontrar la esencia de la vida para transmitirla a sus obras, para que las generaciones futuras un punto de encuentro con el misterio. Muchas gracias, Aquiles, por este tiempo extraordinario en que hemos podido entrevistar al escultor costarricense Aquiles Jiménez, una de las figuras emblemáticas dentro del desarrollo cultural costarricense del último medio siglo. Aquiles Jiménez no solamente es un escultor, sino que también ha hecho escuela a nivel centroamericano y más allá, porque hoy sus obras están en museos y están en galerías alrededor del mundo. Un costarricense con una proyección internacional y un testimonio valedero de gran interés cultural. Les habló Juan Carlos Flores para Arts Criterium Essin desde Heredia, en el estudio del artista.